pole. She break it down, she take it low. She fine as hell, she's about to do. She doing her thing right on the floor. The money, man, she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, make you wanna taste her. Have you lost it for her? Go crazy, face it. She's so much more than you used to. She knows how to move to seduce you. She do the right thing, touch the right spot. Dance when you left, you're ready to bar. She's always ready when you want it. She wanted like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She gon' give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. This rose got the club all hazy. Spotlight sold you just as baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired using technology. Marinosa se viste de gala para coger la 75 edición del desfile de carrozas. Aquí estamos viendo ya los preparativos porque rápidamente van a salir a participar las diferentes carrozas. Estamos con el presidente del gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Por la mañana estábamos en San Cipriano mirando al cielo. Aquí no hace falta, presidente. ¿Qué no llueve? Por desgracia, algo de fantasía. Bueno, esto probablemente sea una cosa, al que no lo conozca, inédita. Cantabria a lo mejor en España, y es que 250 chavales de 12, 15 años se tiran con una ilusión tremenda un mes trabajando manualmente las carrozas, una cosa maravillosa que garantiza pues que esto ya sea una tradición, 75 años, y que aquí es una devoción. Y todo el mundo echa una mano. Vine el otro día cuando estaban preparando las carrozas. Además aprenden manualidades, ya es una tradición. Y tienen un valor artístico importante. Yo solo venía a las carretas, pero no había venido a las carrozas. El alcalde insistió que querían los chavales que vinieran para darles ánimo. Y me he quedado muy sorprendido. Y ahora, pues ya, no solamente tendré las carretas, sino que vendré también a las carrozas, que para mí pues, tiene que ser algo excepcional, ya que de noche, pues a las 11 se me ha a la excepción. Y queda excepcional, además, con toda la chavalería que está aquí. Por venir a ese curado. Sí, y además que no se dediquen a actividades como el botellón, que me pone enfermo ver a chavalucos ya de esta edad. Y dicen, este maduro. Pues mira, una manera de ilusionarse durante todo el año es imaginando, dibujando, hacer tipo de carrozas para hacer, es un tema de trabajo, de convivencia, es una cosa tan bonita, que por eso hago una excepción en lo que para mí no es habitual salir de noche. Y vengo aquí encantado para apoyarles, darles ánimo, animarles. Además que los voy a sacar en televisión dentro de poco, aparte de hoy. Además, Reynosa adquiere protagonismo especial, porque también este año, el próximo miércoles, se celebra el concurso de gol del PRC en la Goleada de la Fuente. Correcto. Mucha tradición turística aquí, vamos a tener un lleno seguro, y además va a ser muy buen día. Ya por fin el miércoles va a ser un buen día en toda Cantabria. Aquí casi no hacía falta, porque es que no llueve y mucha falta les hacía, porque toda esta zona de campo está seca, hay como una barrera en pesquera, de ahí para abajo no para de llover, sale el verde en los tejados, y sin embargo aquí es una sequía castellana, ¿no? Pues sí, señor, pues lo dejamos aquí con la chavalería. A ver, que le gusta a todos hacer fotos con el presidente, ¿por qué? Pues porque es él, porque es Revilla, es Revilla. Es todo para Cantabria. Es todo para Cantabria. Es todo para Cantabria, hombre. ¿No están apagados esto, no, presidente? No. Bueno, mi público es la juventud. Porque...
history. Greatest man that you can be. Just be. Walk, walk out on the beach with me. Walk out in the sea with me. Just be. Esto es una alegría ver así al pueblo.
Parece que el chaval es muy guapo también, como lo veis vosotros hace años, ¿no? No, nosotras éramos muy guapas, ¿eh? Lo que pasa que iba pasando la edad y... Pero todavía tenemos buen cutis, ¿eh? Que nos lo hemos preparado bien. Muy bien, vaya el ambiente, ¿eh? Muy bien, la verdad es que da gusto ver así el pueblo. Merece la pena salir todos los años, ¿no? Pero salimos una y mil más. Muy bien, a disfrutar, ¿no? Vale, gracias. El alcalde de Reynosa, José Miguel Barrio, buenas noches. Hola, buenas noches, José Mari. Espectacular esto. Espectacular, estoy muy feliz porque hay miles y miles de personas disfrutando de este desfile de carrozas, de este 75 aniversario y además con la participación de todos los chavales de Reynosa, ¿no? Es una satisfacción para el alcalde como reynosano, ¿no? Ver la creatividad que tienen los chavales de Reynosa, la forma de colaborar con su municipio, con su pueblo, con su ayuntamiento, y esto es motivo de una participación, como te decía, especial. La gente muy participativa, como siempre decimos, ¿no? Siempre en Reynosa, es una... digamos en los genes, ¿eh? La participación para todos los eventos. Esto es una fiesta del pueblo. Yo creo que las fiestas de San Mateo son fiestas del pueblo de Reynosa. Son fiestas de los vecinos de Reynosa, de los reynosanos en definitiva, ¿no? Todo el programa de festejos está hecho según las inquietudes que tiene el pueblo de Reynosa. Hay gente que viene por el ayuntamiento, habla con nosotros, con el equipo de gobierno, nos dice, ¿por qué no hacemos esto, lo otro? Y el desfile, fundamentalmente, es algo muy propio de los chavales de las peñas. Nosotros, como equipo de gobierno, hemos creado un buen caldo de cultivo para que esto sea posible. Pero los protagonistas auténticos de este desfile son los chavales de las peñas de Reynosa. Habéis adelantado las fechas que otra vez se hacía con motivo de mar metido en San Mateo. Esto quiere decir que se amplía el calendario festivo, ¿no? Sí, bueno, antiguamente el desfile de carrozas era el día 20, el 20 de septiembre, por la noche y el 21 por la mañana, ¿no? Pero ahora ya no, decidimos un momento determinado, petición popular también, que por qué no lo hacíamos el fin de semana, porque son legión los reynosanos que viven, trabajan fuera de Reynosa y pueden venir facilitando a la gente que venga a participar de las fiestas de su pueblo, ¿no? Hubo alguna controversia en un principio, porque Reynosa es una ciudad viva, hay opiniones para todos los gustos. Pero al final, bueno, pues ha predominado la opinión de que era mucho mejor hacerlo pues ahora, ¿eh? Este fin de semana previo al día de campo. La mayoría de gente que de aquí son de Reynosa, Chemi, o de todos los sitios de al lado y de incluso de Torralba de Santander, ¿no? Hay muchísima gente de Cantabria, hay muchísima gente de Castilla y León, hay gente incluso de Asturias, antes me decía gente que ha venido de Llanes, y mucha gente también del País Vasco, ¿eh? O sea, de Castilla y León, de todas las comunidades limítrofes, por supuesto. Y muchos campurrianos, muchos reynosanos, que viven y trabajan fuera de Cantabria, de Madrid, Barcelona, Valencia. Antes he tenido oportunidad de saludar a muchos reynosanos que desempeñan su labor profesional fuera de Reynosa. Carroza, los bolos, la feria, el día de campo, y esa ya es la culminación total, ¿no?, con las carretas. Sí, el día de campo es el día de la exaltación de las tradiciones campurrianas, y hay que agradecer la participación también de toda la gente del Valle de Campo, ¿eh? Todos los pueblos del Valle de Campo participan y colaboran pues con la capital de Campo, que es Reynosa, ¿no? Lo llevamos además a muchos orgullos a la capital de Campo, pero de una forma solidaria, ¿eh? Nos sentimos campurrianos y nos sentimos campurrianos y solidarios con el resto de los pueblos de la Medina de Campo, con el resto de los municipios. Somos 11 municipios y Reynosa, bueno, es el más grande, pero es uno más. Y nuestra solidaridad con los pueblos de la Medina de Campo, que conseguimos de esta forma dar más brillantez, si cabe, al día de Campo. Bueno, bien, alcalde, muchísimas gracias, enhorabuena. Y la climatología, que no tiene que ver con lo de abajo, no me extraña que digas que los del pasto flojos son los de abajo. Eso es. Este paso es duro porque aquí llueve mucho menos, pero hay mucho más sol, mucha mejor temperatura. ¿No ha llovido todos estos días aquí? No ha llovido. Una chaparrona dura de nada para mantener verde
el pasto, nada más. Pero por desgracia, es cierto que los manantiales de las zonas altas pues están un poquitín secos. Esperemos que caiga alguna chaparronada todavía, ¿eh? Y posibilite que el ganado pues pueda brevar como corresponde y que todavía revertezca un poquitín el pasto de los pastos altos. Pues muy bien, alcalde, nos vemos en el moro. Muy bien, claro que sí. Muchas gracias, José Manuel. Makes me feel this way. Ain't nobody loves me better.
más protagonistas? ¿Otra carroza? A ver, ¿qué representa esta carroza? Los de Papá Pitufo. ¿Y vosotros a qué grupo pertenecéis? A Los Arriesgados. ¿Y por qué? ¿Los Arriesgados a qué? Pues no sé. Somos muy arriesgados. Se nos ocurrieron del nombre. En la vida somos muy arriesgados. Sí, sí, muchísimo. ¿De dónde venís? ¿Aquí de Reynosa o de dónde? Sí, ¿no? De cerca de los pueblos. ¿Os ha llevado mucho tiempo hacer esta carroza? Bueno, bastante, hemos tenido que tirar tres veces. Pero ha quedado. ¿Pero por qué? ¿Porque mandabais muchos o qué? No, porque simplemente estaba mal hecho, por así decirlo. Se mataba el yeso y de todo. Se mataba el yeso, la soldadura estaba mal, las maderas rotas. Bueno, pues a ver, pues el grito de guerra de cómo era el grupo vuestro, cómo era. A ver, un grito de guerra, a ver. Popular Televisión en la zona de Campo, que digo que, bueno, pues había dudas cuando decidisteis el cambio de hacerlo el sábado antes a San Mateo, y yo creo que es un éxito, porque hay mucha gente que a lo mejor metido en la fiesta de día de San Mateo no podría acudir, ¿no? Claro, no, yo creo que un desfile de este tipo no puede sobrevivir de manera local únicamente siendo un miércoles por la noche. A mí me parece que es una medida que se tomó en su día y que No digo que sea irreversible, me parece que tenemos que entender que si queremos aspirar a ser un gran desfile, si queremos aspirar a ser una fiesta de interés turístico nacional, tenemos también que aspirar a traspasar el localismo y a aspirar a ser algo más que una fiesta local. Al final es eso. Si te reduces a que el desfile sea un miércoles por la noche o un martes por la noche, no puede ser. Yo viví
Madrid el perderme un desfile, y la verdad es que eso no es agradable para ningún reino sano. Y luego, por otro lado, la gente que nos rodea, los pueblos vecinos, las ciudades vecinas, tienen la posibilidad de visitarnos y disfrutar de esto. Yo creo que le encuentro muy pocos peros al cambio. Está claro que hay gente que lo defiende de una manera tradicional, no tengo nada que objetar, pero me parece que hay que mirar hacia afuera también. ¿Cuántas fiestas serán de interés turístico nacional con menos importancia y con menos gente que está? Eso ya no entro en opinar, porque si tengo que opinar, voy a decir siempre que Reynosa tiene muchísimas fiestas de un alto nivel, y yo creo que esta es una de ellas. Creo que se ve, se nota en el nivel de participación. También te digo que Reynosa en las fiestas tiene muchísima suerte. El ayuntamiento, yo siempre digo que el ayuntamiento no organiza las fiestas. El ayuntamiento, al final el programa es un programa que surge de la colaboración de un gran número de asociaciones culturales, de asociaciones deportivas, de peñas. El Día de Cambó, por ejemplo, surge de la colaboración entre los pueblos que componen Cambó con la capital, que es Reynosa. Yo creo que en esa combinación, en esa colaboración entre muchos ciudadanos, entre muchas asociaciones, ahí es donde surgen estas fiestas. Yo creo que esa es la característica fundamental de estas fiestas, y por eso son grandes. Al final, a mí sinceramente un título no nos va a dar más, nos dará más de cara a la publicidad y a la capacidad de atraer gente, pero yo creo que con ayuda de medios de comunicación como el vuestro seguro que conseguimos que haya una repercusión y que la gente que en Cantabria tiene ganas de salir y ver cosas nuevas pueda disfrutar de un desfile como este, que yo creo que merece la pena. Dani, ¿se han cumplido todas las expectativas que tenéis previstas en este 75 aniversario? Yo creo que sí. Hombre, uno siempre apunta muy alto, pero bueno, teníamos la esperanza de que saliesen un gran número de carrozas, han salido 9, que está muy bien. El desfile ha transcurrido sin incidentes hasta ahora. Toquemos madera, para mí era eso lo principal, que los chicos que hacen carroza disfrutasen del desfile, que la gente disfrutase del desfile, y yo creo que ese es el mayor homenaje que podemos hacer a todos los que han estado participando durante 75 años de este desfile. Yo creo que al final esto de lo que se trata es de perpetuar una tradición y no podemos aspirar a otra cosa. Muchísimas gracias, nos seguiremos viendo en estas fiestas de San Mateo, porque esto no ha hecho otra cosa que comenzar. Dani, enhorabuena y transmíteselo a todos los carrocistas y a todas las personas que han hecho posible este gran desfile de carrozas. De vuestra parte, muchísimas gracias a vosotros también por el trabajo que hacéis. Este especial 75 aniversario del desfile de carrozas aquí con motivo de la fiesta de San Mateo en Reynosa. Espectacular, yo creo que todos ustedes han quedado maravillados como lo hemos quedado nosotros, y los miles y miles de personas que se han dado cita en una jornada fresquita, pero abrigándose, aquí no hay catarro. Muchísimas gracias por su atención y hasta siempre, amigos. Han disfrutado ustedes de este gran desfile.